meses, llevamos tiempo. Y los compañeros pidiéndome volver sobre el tema de la prueba en particular y bueno, de algunos aspectos del proceso penal en el contexto actual y perspectivo, con las complejidades que guarda para todos nosotros en la parte de la tarea que nos toca, en la investigación, en la imputación y la acusación, luego en el juzgamiento y en la toma de decisiones finales. Yo no voy a dar una, no vine con la intención, no me parecía que era lo más evidente, de dar una conferencia magistral y muy académica sobre el tema de la prueba, porque en primer lugar, respetando todos los que están aquí, tienen experiencia y tienen conocimiento en entorno general, en torno a este tema, y bueno, podemos ahorrar ese tiempo, realmente no es la intención, me parece que nos iría mejor y cumpliría mejor el cometido si vamos a las cuestiones en general, prácticas y conceptuales que definen muchas veces todo el trabajo que hacemos desde las distintas obligaciones, de las distintas posiciones que tenemos en el proceso penal. Bueno, unos comentarios iniciales y después estoy hasta donde puedo estar listo para abordar algunas preguntas, inquietudes que ustedes nos quieran presentar y que yo sé que se han preparado para eso. Y bueno, en eso sí me pueden auxiliar los compañeros que han venido conmigo aquí, sobre todo, incluso no solo del tribunal, sino la fiscal general, que nos honra aquí con su presencia, compañera vicefiscal Alina y los demás compañeros de la fiscalía. A ver, ¿qué decir? ¿Qué retocar? Que me parece sí son unas cuestiones iniciales que hay que plantear. Todo lo que hacemos en relación a la tramitación de los procesos penales tiene un centro que es alrededor del cual tiene que girar el proceso penal, la tramitación de los procesos penales. Y ese centro es la prueba. Es la prueba. La prueba es lo que define. Todo lo demás es paisaje. La prueba es el centro del proceso penal. Y la prueba en función de, vamos a decir, destruir o enfrentar el principio de presunción de inocencia de los encartados. Esa es la esencia. Si uno pierde, esto parecen cosas demasiado elementales, pero si uno pierde de vista en los avatares del día a día de las tareas que nos tocan, esta esencia básica y elemental del proceso penal está desubicado. Hay que en la investigación hay que trabajar quienes investigan y en la imputación y en la dirección de la investigación en Cuba hay que trabajar para, a partir de una sospecha, de una denuncia, de la evidencia de que ha existido una actividad delictiva y uno responsable, el trabajo de investigación tiene que ir encaminado obligatoriamente a producir elementos probatorios que demuestren la culpabilidad y la responsabilidad de los presuntos, de los encantados, de las personas, de los sospechosos, que lo demuestren y que permitan destruir la presunción de inocencia. Cuando digo destruir, es decir, eso hay que desmontar la presunción de inocencia, que es un principio que acompaña y que está establecido como incluso en pactos internacionales, es decir, esto es un tema. La Constitución, que nos referiremos en varias ocasiones hoy, lo establece no solo en nuestro país, donde quiera que se presuma de tener un Estado de derecho, donde prime la legalidad, y el principio de presunción de inocencia es básico y acompaña al acusado. Y contra eso, entonces yo tengo que acumular elementos que permitan demostrar, o sea, que se parta de la presunción de inocencia a la certeza de culpabilidad y de responsabilidad. Hay que cruzar esa línea. Y yo creo que eso marca todo. En ocasiones, en relación con la prueba, no se trata de que no se logren
reunir en relación con los presuntos responsables algunos elementos que tiendan a demostrar la culpabilidad del encantado, del acusado, del imputado. Se trata de que a veces, habiendo algunos elementos, esos elementos no son suficientes para demostrar su culpabilidad. Pero la cuestión no es que haya que vayamos solamente a los extremos de ausencia de prueba, ausencia de prueba, entonces a prueba absoluta y demostrativa de culpabilidad. No, entre esos extremos hay toda una gama ahí que hay que recorrer, y hay un punto que determina cuando se rebasa ese límite, que es la presunción de inocencia. ¿Y en quién hay que enfocarse? Esto yo lo he planteado en otras ocasiones aquí conversando con ustedes. ¿En quién hay que enfocarse? En primer lugar, todo el proceso, desde la fase investigativa, de la imputación que se hace, de la acusación, del ejercicio de la acción penal, tiene que estar enfocado en trabajar para producir la convicción en los jueces que le toca tomar la decisión, para producir la certeza suficiente como para declarar responsabilidad. O sea, es claro que para producir esa certeza, o sea, ese sería el objetivo final de todo un proceso investigativo, y bueno, si se produce, si no se llega, pues hay que dejarlo, bueno, las soluciones que hay cuando no aparecen, cuando no hay, los sobrecimientos, en fin, las decisiones que se producen en el camino. Pero hay que pensar en que se trabaja, ustedes en la investigación, los compañeros del Ministerio Público, hay que trabajar con la prueba para en su momento producir un elemento de certeza de culpabilidad en los jueces. Claro que para llegar a ese momento, todo el que interviene en el proceso investigativo y en el proceso de la imputación tiene que tener, porque uno no puede convencer a los demás de lo que no está convencido uno mismo. Por tanto, hay que partir de una convicción del investigador, del instructor, del fiscal, tiene que partir de una convicción propia. Él está convencido que con los elementos que tiene ahí puede producir el efecto de certeza en los juzgadores. Estos son elementos básicos, puede producirlo, y a partir de ahí, bueno, aporta esos elementos al proceso penal, a la investigación, al expediente investigativo, al expediente de fase preparatoria, y el fiscal en su imputación, en el ejercicio de la acción penal, aporta. Y luego después vamos a la batalla final, que es donde al final se produce o no ese efecto que es importante y que es decisorio, que es el juicio oral, porque así está descrito y así está formulado en nuestra Constitución, en la ley de procedimiento, y porque esas son las reglas de juego que tenemos. Entonces hay que trabajar con esa convicción, con ese principio, con ese conocimiento y con dominio de que las cosas son así. Es muy importante, por ejemplo, a partir de lo que dije, que el investigador, que el instructor, en la medida en que va avanzando en la obtención de elementos que permitan demostrar la culpabilidad, él mismo se vaya formando una idea y una convicción que lo tiene. Pero que esto no lo conduzca a olvidarse de que al final él puede estar convencido, pero hay que trabajar por la convicción de otro sobre la base de unas reglas que están establecidas en materia de prueba de otros que son los jueces. Yo comentaba, coronel Yáñez, ahora ahí en la... Eso, mira, y con la fiscal, le decía. Bueno, un estado deseado que nos quitaría el estrés que a todos nos produce, a todo el tema de la prueba nos produce un estrés tremendo, porque a veces es complicado. Y un estado deseado que sería para que no haya problema, para que no haya estrés, es decir, bueno, no, lo que no haría falta es que haya jueces y tribunales. Si el proceso penal concluyera sin jueces y tribunales, bueno, hay que preocuparse del otro, el que tiene que estar convencido es el que investiga y eso, y ahí mismo ya automáticamente, pero le toca tomar la decisión a unos jueces sobre la base de principios de imparcialidad, de ponderación,
de motivación, o sea, hay que motivar la decisión del tribunal, un principio presente en la justicia penal en Cuba, y además que se hace valer en las convenciones internacionales sobre el tema, es el principio que tiene que ver precisamente con que hay que actuar con imparcialidad, hay que actuar con ponderación, y se debe argumentar el por qué se toma la decisión, en su caso, de culpabilidad, a partir de qué elementos de certeza el tribunal arribó a la decisión de declarar culpable y luego después de adecuar la pena en el caso que ese sea el resultado. Incluso también en el caso en que el resultado sea absolutorio, tiene también que argumentar. Es un deber de los jueces. Yo parto de la idea, y a mí me parece interesante decirlo aquí, que todo lo que estoy diciendo es el estado, digamos, deseado de las cosas, pero somos seres humanos todos, y entonces entran las subjetividades, las fortalezas y las debilidades que como seres humanos tenemos. Ninguno de nosotros, nadie es infalible. Yo quiero decir aquí que, hablando de eso, los jueces también somos seres humanos y no somos infalibles. Partimos ese producir una certeza, producir una convicción en el juez, tiene, más allá de lo que digan, un elemento subjetivo. Es decir, de cómo la persona, con su sistema de valores, de conceptos, con su actitud, con su fuero interno, diría yo, asume que realmente esos elementos que ahí están presentes determinan una convicción de culpabilidad y luego después una adecuación consecuente de la pena en relación con los presupuestos que establezca la ley. Eso es un principio, hay una subjetividad, pues, y ninguno somos infalibles. Yo no estoy partiendo ahora, tampoco hay que partir de la idea. No, pero los jueces no se equivocan nunca. No, que sea, no, los jueces sí. O sea, la perspectiva de asumir como cierto algo que no lo es, en sentido positivo o negativo, pasa por la subjetividad y por la psiquis individual, incluso, de los jueces que intervienen. De la misma manera que ocurre, no sé, con los instructores y los investigadores, y ocurre con los colegas del Ministerio Público, hay una parte que es subjetiva. ¿Bien? Y hay que asumir que eso es así, y nosotros asumimos que eso es así. Bueno, nuestro sistema tiene algunas ventajas en ese sentido, una de las cuales justifica que estemos en esta reunión aquí con esta composición, lo cual es impensable en otro lugar. Esto que para nosotros es tan natural y tan, qué sé yo, eso es impensable en el mundo. Los jueces no discuten con nadie nada. Lo más grande del mundo, no escuchan a nadie. Lo mío es el proceso, y cuando yo, se acabó y no hay nada que interactuar, ni las inquietudes, ni que no, sí o no, y fuera. Y yo siempre digo, nosotros somos los tribunales, los jueces, en el caso, no somos los jueces del enemigo, ni los jueces que están para poner mal la cosa, no, nosotros somos los jueces de la revolución. Y los jueces del partido, y los jueces, nosotros no somos del enemigo. No somos, por eso estamos aquí también. Y nos interesa luchar contra el delito, y prevenirlo y combatirlo cuando se produce. Esa es una idea, a veces la gente pudiera pensar, bueno, luego después pasas por las subjetividades, pero yo puedo asegurar, y aquí están varios de mis compañeros que no me dejarían mentir al respecto, que la inmensa mayoría, y eso es el absoluto, de nuestros jueces responden a esa vocación. Y cuando digo la inmensa mayoría, no digo la totalidad, es para dejar un resquicio ahí de alguno que esté de gallo tapado por ahí, eso, que de vez en cuando alguno puede aparecer y puede ver, pero es cantidades, han aparecido, o sea, se nos han dado algún caso, bueno, ustedes lo conocen, pero la cantidad no hace ni por ciento en relación con la mayoría de los jueces. No somos los jueces de la, cuando
nos interesa lo mismo. Estratégicamente estamos, ¿no? Y hay una cuestión que nosotros decimos en los lugares, en estos encuentros, pero lo decimos también en eventos internacionales, ¿no? Digamos, a la revolución, al partido y al pueblo cubano no le interesa que en nombre de la seguridad, de la prevención del delito y de combate, se sancione a inocentes o se cometan injusticias. No le interesa. Y yo creo que los límites más complicados en materia de prueba están no cuando hay ausencia de algún indicio o de algún elemento probatorio. Los problemas fundamentales están cuando el indicio o el elemento probatorio que se obtiene, que se acumula, no es suficiente para producir el efecto de certeza en los jueces. Este punto que estoy tocando es muy importante, porque a veces uno dice, bueno, pero es que aquí está este testigo que dijo esto, o hay este indicio o este elemento de prueba documental o qué sé yo, piensa que apunta en la dirección de una perdón, culpabilidad del acusado, del imputado. ¿Por qué no? Bueno, pero a veces apunta, pero también hay algunos elementos, hay una postura de la defensa y hay una tesis también de defensa, una coartada de dedo, que también da unos elementos que hacen dudar y que introducen lo que se conoce en la ciencia del derecho y en la judicatura mundial como la duda razonable. ¿Se recuerda eso? Tú metes una duda razonable, el elemento de la duda, oye, esto me indica que sí, pero esto me trae dudas de si fue así o no fue así, en esta manera, en esta forma o no, y ahí en ese, en, yo diría, en ese extremo, porque hay cosas que están palmariamente delitos que son hasta infragantes, hay flagrancia, y qué sé yo, eso es fácil, y otros que no hay flagrancia, pero es tan obvio y tan evidente que ahí no hay discusión. Y eso, pero eso no es la mayoría, ustedes lo saben, esa no es la mayoría de los casos que nos toca investigar, que nos toca muchas veces, la prueba no es tan contundente, no hay flagrancia, a veces es difícil. Ahora luego, ¿en qué escenario nos movemos hoy? Está difícil hoy, no es muy frecuente que los testigos, que incluso pudieran aportar algo en la parte, en la fase investigativa y de instrucción, y dieron un testimonio que hasta ese momento apuntaba en la dirección de la demostración de culpabilidad, luego el día del juicio lo sostengan. Está difícil, cambian mucho. A veces cambian, no totalmente, pero los elementos esenciales de su deposición, de su testimonio, el importante incluso para aportar a la demostración de culpabilidad, y te lo cambian los testigos. Documento, la prueba documental, nosotros decimos, que no solo la que aporta la investigación, luego la que aporta también la defensa. Hay mucha falsedad, yo no digo que es lo que predomina, pero hoy hay documentos de todo tipo que se falsean, y a veces hay que prepararse con eso, porque nos aportan unos documentos oficiales. Para yo no meterme con otros dominios, yo estoy diciendo, oye, ha llegado hasta falsear sentencia del tribunal. Oye, para no meterme en otros dominios, no crea que estoy, una sentencia del tribunal, y obtienen, qué sé yo, de una manera, uno cree a veces que es que se lo robaron, no, es que te lo copian, y que el diablo, porque a ver, los adversarios que tenemos, que es la persona que entran en conflicto, van sofisticando su y te traen una sentencia con un cuño y con qué sé yo, pan, y entonces tú dices, bueno, espérate, hay una, y con la tecnología y la cosa, es decir, el escenario es complicado, es muy complicado. Y entonces la documental tampoco es que fue siempre una prueba, vaya, cuando uno tenía prueba documental que iba en la dirección de la demostración de culpabilidad, decía, pero hay que tener cuidado porque se producen a veces este tipo de falsedades. Hasta la pericial ha perdido mucho de ese crédito casi absoluto
de que llegó a disfrutar, a gozar en periodos anteriores del proceso penal en Cuba, porque los peritos tienen su razón de ciencia y todo eso, pero son igual seres humanos, no son infalibles y a veces ceden a presiones. Hoy todos, ustedes lo saben, lo dije la vez anterior que estuve aquí, hace 2 años creo, de la reunión, hace 2 años, las presiones de las familias, de los que no son la familia, de funcionarios de cualquier nivel, de la ciudadanía, sobre los que tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de conducir y de eso, los procesos penales, es tremendo. Y no solo los penales, en el caso nuestro todos los procesos, también civiles, administrativos y todos judiciales me refiero. La gente se busca la manera de cómo influir al margen del proceso que va. Y eso lo hacen con testigos, lo tratan de hacer con jueces, lo tratan con fiscales, lo tratan. Esa es una verdad que no debemos. Tratan de ver al instructor siempre. Todo el mundo una influencia. Y no piensen solo la del familiar y la de eso, a veces funcionarios, esto, lo otro, y eso nos conduce por unos caminos. Bueno, pues perito también. Cuando va y entonces te lo deja ahí, se trabaja sobre la duda razonable. Y entonces se producen a veces resultados que no son los esperados, digamos, del punto de partida de los que arribó la investigación. Ese es un tema importante. Otro que quiero, que es muy importante y que quiero compartir con ustedes, y a lo mejor suscita después inquietudes, es el siguiente. Están las figuras delictivas, las tipicidades delictivas. Y a veces a veces uno tiene la convicción de que el encartado participó en una de las figuras, digamos, más graves o que realmente ha cometido un delito de mayor entidad o eso, pero la prueba que obtengo no me da para producir la certeza sobre esa figura. Sin embargo, sí me da para una figura de la enfermedad. Y a veces aquí también hay que tener mucha puntería, porque a veces, bueno, si yo, esto me da un elemento, a veces hay que asumir el riesgo, nosotros también, a veces hay que asumir el riesgo, porque tú dices, oye, es tan fuerte esto que yo voy a la tesis esta, y después por el camino, si no, me acogeré a lo demás. Hay que pensar en esos términos, vamos a luchar. Yo también, hemos dicho en otras ocasiones, hay que tener cuidado, ¿no? También uno tiene que reconocer, por ejemplo, que el Ministerio Público, cuando ejercita la acción, y cuando eso muchas veces puede partir de una idea, digo, oye, es que yo tengo, vuelvo a la convicción, mi convicción es que está en esa, y voy a lucharlo en el juicio, y voy a qué sé yo qué mando, pero dejo una reservita para decir, esto pudiera ser que me derive, y luego después voy a una figura menor, porque hay elementos suficientes de convicción para la figura de menor entidad y no así para la figura de mayor entidad. Que a veces tomar una decisión en este sentido a veces tiene mucho que ver con el resultado final del proceso penal que se produzca, del juicio, del juzgamiento del caso. Y aquí hay que ser muy avesado, muy acucioso, en un escenario muy complicado. Pero por las razones que expliqué y que ustedes conocen, los tribunales, ahora mucho más, el proyecto de constitución que está, refuerza garantía, refuerza derecho, por tanto, a esta situación ya compleja de por sí que tenemos, ya no de ahora, que la venimos afrontando hace un tiempo, ahora se le incorporan nuevos elementos de garantía para el justiciable, para el acusado, para el que se diga. Y los tribunales de Cuba son y tienen que seguir siendo por definición y por voluntad de nuestro pueblo. Eso no va a cambiar en la ley, eso con lo que cambia ahí en la constitución ahora, en el proyecto que se ha estado debatiendo y que se está ahora elaborando en una versión para llevarlo a la asamblea a partir de los aportes que se han producido, la parte de las garantías de las personas y eso, lo que cambia ahí va a cambiar para poner más. Ahí nadie va a quitar nada. Está en el proyecto, ahora si viene, yo no sé, cuando saca lo que va a seguir es más garantía y la gente pidiendo ese fenómeno que puede venir para arriba del abogado participando
inicio. Desde el inicio metido en la de eso, imagínate tú, ahora sí se pone. Si en definitiva se pone, o en una fase más temprana, que es otra de las posturas que hay, si no es desde el inicio, pero igual van a tener. Se va a levantar. Decían allá, del campo de donde yo soy natural, los perros metidos en el tabaco. Es decir, que acaban ahí corriendo y no sé qué. Hay que. O sea, que le pone más elementos, digamos, más obstáculos a ir venciendo en ese camino de la investigación, de la instrucción, del expediente y del juzgamiento para nosotros. Pero no hay que lamentarse de eso. Yo creo que si uno parte, bueno, pero esto se va, no, se va a poner, está difícil. Bueno, pues allá vamos con más inteligencia, ¿me entiendes? Con más acuciosidad, con más sagacidad. Siempre recordando eso que dije, hay que pensar allá. Acá está el tema, a veces que se produce, que siempre hay que tocarlo. Y yo estoy seguro que quizás algunos de ustedes lo tienen previsto con las preguntas que vayan a hacer y las inquietudes que se reiteran. El tema de las devoluciones. Del tribunal, las devoluciones de los expedientes, cuando el tribunal hace el estudio y devuelve para que se practique una diligencia o no, para que se hagan determinadas cosas. Y yo insisto que más allá de las valoraciones que se hacen y de los problemas que están, un elemento que no se puede perder de vista es que cuando el tribunal devuelve está dando una señal, y es al tribunal el que le toque en su día tomar la decisión. Más allá de si uno puede partir, digo, oye, está pidiendo, a ver, primero, de las deficiencias, de las debilidades que nosotros mismos podemos tener, me refiero a los jueces, que en ocasiones devuelvan por razones y con indicaciones y cosas que no vale la pena. Pero yo, que les he preguntado a una buena parte de ustedes y a la legislatura en sentido general, y a los compañeros de la fiscalía igual, ¿cuál es la apreciación que se tiene? No, en sentido general, la mayor parte de las devoluciones son correctas. Hay también, lo habrá, somos seres humanos, algunas que dicen, bueno, pero está pidiendo aquí lo que no, hay sus casos. Pero las devoluciones, y sobre todo tener esa idea, más allá de que eso nos marque y que qué sé yo, creo que hay que concentrarse en lo que es esencial ahí. El tribunal está dando una señal. Yo siempre les digo a ustedes que incluso en la teoría del derecho penal académico y todo esto, se dice que no es correcto que el tribunal devuelva el expediente, porque eso significa que el tribunal está asumiendo ya de elemento, está comprometiendo un poco su imparcialidad. Hay quien combate eso y dice que eso no debiera estar en la norma de procedimiento, porque hay una teoría universal que dan en las universidades, fuera y aquí, dicen, la teoría del derecho penal y el derecho penal todo es una construcción para defender al acusado frente al poder punitivo del Estado. Es una teoría que hay, bueno, yo no soy muy ortodoxo en creer que eso es así. Yo creo que nosotros no podemos. Derecho penal también está, bueno, para proteger a la sociedad frente a la banda. No es un derecho solo enfocado a defender al acusado, no, dado también a defender, tiene una parte de eso, sí la tiene, tampoco negárselo, pero está enfocado también para que no haya impunidad en relación con el delito y con las personas que entran en conflicto con la norma penal y con la lo cual es muy importante. Pero están ahí los sistemas de garantías, hay que no sé. La otra cuestión es la siguiente, el juicio. La base legal nuestra y las garantías previstas dicen que las pruebas hay que reproducirlas en el juicio y que incluso la decisión del tribunal se tiene que producir a partir de las pruebas practicadas y reproducidas en el juicio oral. Ese es un principio. Como todos los principios, nosotros no somos tampoco una piedra que no hay quien lo mueva de ahí, pero tampoco tú puedes eliminar la piedra y la que se lleva. Hay quien es juicio oral. ¿Y qué yo digo? A veces al material probatorio conseguido durante la instrucción, durante la investigación, hay que ayudarlo un poquito en el acto de juicio oral para producir el efecto
ese que yo digo que es el fin último del proceso penal, que es producir convicción y certeza del juzgador. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en ocasiones hay un debate, y yo estoy hablando aquí no solo de teoría, yo estoy partiendo las cosas que estoy planteando, compañero, de ya 35 años de ejercicio de la función judicial, penal, de todo. A veces el instructor con su sagacidad y su, tiene que ir a deponer ante el juez cuando la prueba está, tiene que ir. Y tiene que ir allí batido a darle un poquito de apoyo a ese material probatorio quizás no contundente que se reunió y que sostiene una tesis de imputación, una tesis de acusación. Y hay que ir, no a bobear, hay que ir a guapearlo allí. Esa es la batalla final. Todo el trabajo que se hizo previo, todo el esfuerzo, todo lo que se... ¿Cómo el momento? No, el juicio hay que ir a dar el combate allí, porque allí es donde se decide la cuestión. Tanto esfuerzo previo, tanto si no vamos ahí. Yo no digo que siempre, pero hay que saber cuándo. Digo, oye, esta pruebita le tengo que meter un calcito aquí para ver cómo yo levanto, y para allí yo tengo en mi memoria, en el ejercicio práctico y concreto de la función judicial en procesos penales, casos en que lo determinante fue la manera en que allí se sustentó los elementos indiciarios y probatorios que se habían reunido. Los tengo en mi mente ahora mismo, casos los que intervino. Y compañeros instructores que admiré mucho por su sagacidad, por la mañanera, luego después que allí en el debate a las preguntas del fiscal también acucioso y del eso pudo, y algo que estaba no con toda la fortaleza y que estábamos ahí moviendo en el límite, logró cranque rebasar el límite para crear la convicción en los jueces. Hay una deposición. Hay que saber discriminar cuándo es importante, porque al final ese es el esfuerzo de horas, de qué sé yo, donde tú vas a defender tu... ¿Cómo lo vas a dejar a tono? ¿Me entiendes? Y si, por ejemplo, nuestros amigos, por eso es bueno esta composición que hay aquí, de la fiscalía, consideran que no, hay que comer. Oye, yo tengo que ir a eso ahí, yo tengo un poco, creo que en esas relaciones que se establecen entre el Ministerio Público, entre la fiscalía y la investigación y la instrucción, es decir, hay que ir allí y hay que prepararse para eso. Es que hay que enfocarse, a veces nosotros no estamos en ese foco. Y hay que enfocarse en eso, que hay que producir ese efecto en los que van a tomar la decisión. Todo lo que hiciste ahí se decide o juega su papel o no lo juega allí. Yo digo que hay que irla a defender. A veces es difícil. Como es difícil para ustedes, es difícil también para nosotros. Nos movemos ahí, está el elemento este de la duda razonable. Y digo, bueno, ¿cómo yo? Bueno, decir. Y a veces el tipo de prueba que ustedes saben, bueno, no tienes una prueba, pero están las pruebas indiciarias. Yo quiero volver sobre estos temas, son manidos, pero quiero volver a insistir. No basta la confesión del acusado, para allá uno ya confesó, ya se partió, ya no sé qué, no es suficiente. Eso en la ley está claro. Hay que demostrar la culpabilidad y la responsabilidad con independencia del testimonio de la confesión o no, de lo que haya dicho el acusado. Entonces a veces un poquito cuando tenemos, y nos pasa muchas veces, es verdad, cuando tú estás en el expediente que te lo estudiaste, el hombre está confesando, o la mujer o lo que sea, y cuando llega el juicio, no, me presionaron, me obligaron, yo firmé un papel en blanco, todo eso ustedes lo han oído. No fue así, es que me dijeron, es que no sé qué, porque saben, esto es un principio, están asesorados y saben. Entonces, la confesión o la no confesión obtenida tiene que servirle al investigador y tiene que servir a los responsables del ejercicio de la acción penal para producir otros elementos que permitan corroborar. Y a veces no está la prueba, pero a veces está la prueba plena, pero están los elementos indiciarios. Más de un proceso penal se ha decidido en favor de la acusación y de la imputación. Por ejemplo, por la reproducción de los hechos, ¿lo entiendes?
se prestó el acusado, ya confesaste, sí, ¿por qué no me hace una reproducción de cómo, por dónde entraste? Muchas veces, y esa no es una prueba plena, pero es una prueba indiciaria que da uno, y hay casos, compañeros, que se han decidido en favor de la acusación y en favor a partir de la reconstrucción de los hechos, por cuando procede, cuando no tengo mucho, y sobre todo en dependencia, dice, ¿por dónde entró? ¿Dónde está la idea? Ahí hay que irlo a explicar también, porque yo, no, pero eso fue que él, imagínate, lo lleva. Sí, pero qué casualidad que entró por donde mismo y que caminó, y que hizo esto, y que dijo, y que sé yo, y eso después, además de tenerlo documentado en el expediente, hay que irlo a defender y a qué sé yo, al juicio. Para tratar de producir, a veces hay que hablarlo, nos estamos moviendo, me refiero, en que si culpable o no, en que si está demostrado o no el hecho, y estamos en la zona limítrofe, que es donde más nos movemos, yo digo, bueno, ¿cuál es la postura de la imputación? Del Ministerio Público, de la instrucción, de que yo tengo que hablar a esto, tengo que hablar a los jueces para acá, para el lado acá, del lado, lo tengo que hablar, y del lado ahí hay una fuerza contraria, que es la defensa, y que es la acusada, el abogado con todo su... hay que producir eso. Yo digo, la prueba indiciaria, a veces importante, todos estos elementos, nosotros bien hechos, ahí el elemento de cómo van apareciendo las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas investigativas, y cómo yo las hago valer luego allí, de verdad, quién la defender y cuál es la... Yo creo que esa es una cuestión sumamente importante que... Hay que ir allí a decir, bueno, pero mira, es que esta técnica que tiene este, más allá de que tenemos que prepararnos, lo hemos dicho permanentemente, ustedes, los fiscales y nosotros, tenemos que prepararnos en la efectividad de las nuevas técnicas de investigación criminal que van apareciendo, que están, bueno, ya no es un camino nuevo, eso nos ha ido pasando, ¿verdad? Y la prueba de olor, y la prueba de tal, y ahora está la prueba de ADN, y hay un, y por el mundo estamos leyendo por ahí que eso ya va por hay una última que yo leí, una última de entre otras tantas que yo leí, que hay un tipo de programa informático que por la manera de caminar una persona, incluso de espalda, puede identificar quién es la persona. Sin más en error. Imagínate, tú, digo, por una afirmación, está de espalda, no se ve el rostro, no se ve, o está encapuchado, está y te dice, este fulano de tal. La prueba, ¿por qué? Tiene que ver con la fisimetría, tiene que ver con elementos nuevos de la ciencia que se han estudiado, y te dice, esa persona y tal, le identifican por ahí. Hay técnicas y todo, pero hay que explicarlas, no solo en la preparación previa, luego el día que yo he utilizado y llevo como elemento de prueba. La utilización de una técnica de ese día, eso hay que ponerle en el juicio, hay que ponerle realmente a la demostración, porque todo lo que hay que buscar allí es que los jueces se convenzan de que sí es culpable. Y aunque no tengan el 100% de convicción, vamos a suponer que se pudiera medir con un termómetro o con una cinta métrica, bueno, tiene que pasar de la mitad. Porque esto de la presunción de inocencia dice, y de la duda razonable dice, si me muevo en el límite, ahí estoy en la mitad, 50-50, hay elementos que dicen que sí, pero elementos que no estoy muy claro, no estoy convencido. Bueno, entonces ahí puede caer, yo digo, yo tengo que hacer que rebase ese límite. A veces estoy, si yo estoy un 60% convencido, bueno, entonces tengo convicción suficiente. Aunque me quede un 40 ahí medio dudoso, pero si tengo el 60, ya yo pasé el límite, ese margen de la duda razonable en los casos, de la duda razonable. Y yo creo que son cuestiones estas que he dicho muy importantes en el orden práctico para cómo bregar en este contexto muy complicado de la investigación, el ejercicio de la acción penal y el juzgamiento de los delitos. Yo no me voy a extender mucho más ahora porque vamos a abrir a la parte que viene ahora, que es lo interesante, que son
sus preguntas, sus inquietudes sobre lo que he dicho y sobre lo que no he dicho sobre este tema. Aquí están, pero a mí me parece estas cuestiones que he planteado, que es muy importante que partamos de eso, compañero. Entonces, sin más, ofrezco la posibilidad de responder algunas preguntas, algunas inquietudes. Bueno, nos ha dado una base, presidente. Ayer hubo debate por la tarde, hablamos de un grupo de cuestiones, hablamos mucho de la revolución. Tenemos su misma percepción, lo hemos visto a mal, a fiscal de nosotros. Puede ser que una devolución podamos tener un criterio, pero casi, la inmensa mayoría tiene un fundamento de que lo tiene. Y sobre todo lo está pidiendo el juez. Y lo está pidiendo el juez. Que es al que le toca tomar la decisión. Para algo no, no se pongan ni bravo, ni esto, ni lo otro. Si se puede hacer lo que está mandando hacer, hagan lo que está adelantando que le hace falta. A lo mejor digo, oye, pero a mí no me haría falta eso para. Oye, pero te está diciendo que le hace falta. Y ese es en el que hay que pensar. Te está dando una. Y estamos dando a hacer muchas cosas, incluso muchas cosas elementales. Ya no son cosas sofisticadas de técnica, no es elemental. Entonces, bueno, aquí están los provincianos. Hace falta que todos, sin miedo serio, que algunos no quieren hablar, hace falta aprovechar este momentico y evacuar todas las dudas que tengamos. Todas las dudas, y hay dudas, porque el recorrido en provincia, hablamos, intercambiamos de muchas cosas. Y esto es un momento de intercambio. Rolando, jefe de instrucción Santo Espíritu. Buenos días, compañeros. Cada vez que nosotros estamos aquí en La Habana en un evento como este, el mayor orgullo que sentimos nosotros es, y así lo comparten los compañeros, cuando tenemos la oportunidad de intercambiar con el Tribunal Supremo, con la Fiscalía General. Eso nos retroalimenta y de verdad que nos vamos contentos para la provincia, porque utilizamos eso como una herramienta de trabajo. Y yo pienso que el momento que hoy estamos viviendo, como usted decía, presidente, es vital para que nosotros retomemos un grupo de cosas que tenemos que retomarla con mucha más fuerza. Porque hoy lo que se está discutiendo en la Constitución, realmente yo digo que es un reto para nosotros. Y tenemos que quizás cambiar muchas de las cosas que no estábamos haciendo bien, hacerlas bien. Y yo quería tocar dos temas. Uno que es la celeridad. Sobre el tema de la celeridad, yo digo que la celeridad busca, con la celeridad usted busca un impacto. Yo pienso que debe ser una respuesta penal rápida, donde ese hombre que usted le buscó los elementos de prueba, sea sancionado. Y eso tiene un impacto ante la sociedad. Porque a veces el hombre, el macetón que vive ahí en el barrio, el hombre este de cuello blanco, el que es reconocido por todo el mundo que es matarife, que es ladrón, y no sé si quieren buscar el impacto. Pero este tema, la celeridad, es un tema que a veces nosotros lo hemos interpretado, y yo le tengo que decir, a mi juicio, que después que salió en vigor la resolución 1 del fiscal general de la República, todos los que estamos aquí nos pusimos las pilas, vaya, como se dice el buen cubano. Y pienso que hoy también hay procesos penales que debían de salir más rápido y todavía no demoramos. Pero pienso que eso, en eso hemos avanzado. Pero ¿qué nos pasa? A veces nos sorprende que yo, por ejemplo, como jefe de instrucción, yo le digo al instructor, ¿y qué le va el expediente? ¿Qué le va el expediente? ¿Qué le va el expediente? Lo elevé en 45 días. Para yo elevarlo en esos 45 días, en el trabajo conjunto que estamos haciendo nosotros y la Fiscalía, transitamos por un proceso de trabajo que lo tenemos montado, que casi en todo el país está, de un seguimiento a los términos, a las cosas que tenemos que hacer en el expediente. Bien, lo levé a los 45 días. E incluso el fiscal está reduciendo los términos que ellos tienen de despacho, buscando mayor celeridad. Llegó a los 45 y a los 51 días está en el tribunal. El tribunal hace su trabajo, se hace el juicio, que a veces usted sabe que el juicio, bueno, hay un promedio de tiempo, pero entonces casi, no sé el porciento de los acusados hacen recurso. Y entonces viene el caso para La Habana.
Cuando nosotros hacemos la conciliación de los casos que están en prisión provisional, es cuando nos damos cuenta, o es uno de los momentos que nos damos cuenta, que yo elevé el expediente a los 45 días con el hombre en prisión provisional, y entonces todavía a los 360 días, todavía no se ha hecho firme la sentencia de ese hombre. A nuestro juicio, cuando lo evaluamos, no estamos criticando al tribunal, pero algo está sucediendo, que en el tránsito de ese proceso, en algún lugar, me parece por un problema de cantidad de casos, por un problema de fuerza, hay una demora en el proceso. Y al existir la demora en el proceso, donde usted hace firme, donde ese maceta ya tú le dijiste, son 20 años, transita un tiempo muy largo y a veces no tiene el impacto que nosotros queremos, es decir, que se ejecute con la sanción de ese hombre. Y un impacto en la situación operativa que enfrentamos. Por eso nosotros evaluamos y queríamos decirle, preguntar si por el Tribunal Supremo se ha hecho un análisis de llevar a la provincia la solución de muchos de estos asuntos que hoy vienen al Tribunal Supremo y que realmente tienen una, es decir, se dilatan mucho. Yo recuerdo los últimos eventos que hizo de término el fiscal general anterior. Mi provincia rindió cuenta porque teníamos un expediente sobre los tantos días. Enseguida yo me movilicé. Y dije, yo lo levé tal día y yo lo recibí a los 144 días después que yo lo levé. Y yo decía, bueno, yo soy responsable porque tengo que hacer las cosas. Pero 144 días después que yo lo levé, yo dije, hay un problema ahí que todos tenemos que poner en función de eso. Esa es mi primera reflexión en cuanto a la celeridad de los procesos. Es decir, que a veces no hacemos nada con elevarlo a los 35, a los 40 ni a los 50, si después la respuesta final, es decir, se pueda dilatar por alguna de las razones, que no son solo de fuerza ni de capacidad, sino a hechos complejos, con muchos acusados, es una cosa. Sobre el tema de la calidad, esta es la apreciación mía de Rolando y de Santi Espíritu, que yo se la di a usted, se lo he hablado en otras ocasiones con usted. A mí me parece que nosotros estamos evaluando la calidad del proceso penal cuando nos devuelve o cuando no nos devuelve. Y para mi juicio, aquí hay casos que no han devuelto y no están bien trabajados. Y no hemos llegado hasta donde tenemos que llegar. Y no hemos sido capaces de documentar bien las cosas. Y a veces estamos conformados porque le pusieron 2, 3 años, 1 año, no sé qué cosa. No es que nosotros queramos que le pongan 20. Pero a mi juicio, el tema de las devoluciones, yo le tengo que decir a mí que yo estoy enfermo con eso. Cada vez que dicen, devolvieron 3. Allá arriba, reunión con todo el mundo y jampa todo el mundo. Y entonces, después, cuando yo le doy seguimiento a ese proceso, yo se lo dije a usted el año pasado, o este año fue. Yo hice un análisis de todas mis devoluciones del tribunal y le tengo que decir que al juicio mío, los expedientes están bien devueltos. Y nos permitió, cuando le hicimos las cosas que nos pidió el tribunal, calzar la prueba y los elementos para llevarlo a juicio. Entonces yo hice un estudio y el promedio de días que demora los expedientes devueltos en mis manos no rebasa los 4 días. Quiere decir que cuando llega a mis manos yo pongo a todo el mundo en función de eso. Y cuando voy hasta el resultado final, la persona fue juzgada y fue sancionada. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que es un proceso malo? Y que la calidad, es decir, mi criterio personal es que la calidad del proceso penal no se puede sustentar en el tema de las devoluciones que nos hace el tribunal a nosotros o que nos haga el fiscal. A mi juicio, la calidad del proceso penal que estamos acostumbrados, como reitero, a evaluar como que nos devolvieron el expediente, debe ser a partir del resultado final del proceso penal, del juicio oral. Porque hoy, nosotros lo comentábamos ayer aquí, miren, nosotros tenemos una incidencia delictiva fuerte y tenemos fuerzas que están concurriendo al lugar del hecho, pero con muchas debilidades, para nadie es un secreto. Después nosotros asumimos esa
esa investigación de la policía. Muchas veces nos pasamos días haciendo cosas que a lo mejor no tienen la calidad. Es decir, y es muy difícil, usted coge a la persona, por ejemplo, hoy usted coge a un ciudadano cargado de carne. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacerlo, confeso. Bueno, ahora cuando tenga el abogado no vamos a ser confeso a casi nadie, mi criterio. Pero entonces ese que cogimos con la carne, no lo puedo vincular a un hecho. ¿Por qué? Porque usted sabe que el delito contra el ganado mayor, la gente lo denuncia días después, porque se metió la semana buscando al animal y encontró los huesos allá. Es decir, que ya no tengo elementos criminalísticos para vincularlo. Lo tengo en un expediente de EPI, del DTI. La huella olorosa, cuando a veces lo vinculo, no tiene el peso que tiene que llevar. Y yo a veces me pregunto, ¿y qué hacemos entonces con el delito contra el ganado mayor? Un tema fuerte. Es un tema fuerte. Entonces pienso que súmale a las quizás las necesidades que tenemos ahora, que en otros momentos no existía, se complejiza un poco más la cosa. Porque hoy las computadoras que tenemos ya no son las mismas. Es decir, se están deteriorando y no hay piezas para arreglarlas. Estamos retomando la máquina de escribir. Estamos retomando a la mano. Son las cosas que hoy estamos viviendo en la realidad. Por lo que yo pienso, y para resumir mi intervención, que yo pienso que no debemos seguir analizando, digo a todos los niveles que tengamos que verlo y explicarlo, la calidad del proceso penal a partir de que si me devolvieron o no. Porque a lo mejor a mí no me devuelven nada. Y lo que me estoy engañando yo mismo. Porque realmente lo que estoy haciendo no está bien. Y por último, me parece que si ahora, yo se lo decía al compañero Coronel ayer, si usted me pregunta cuáles son las causas de las devoluciones, a mí me parece que tiene implicación todo lo que tenemos que ver con eso, a mi criterio. Y me parece que como único nosotros la vamos a solucionar, es que cada uno de nosotros a lo interno digamos qué tenemos que hacer, qué nos está fallando y resolver lo que cada uno de nosotros nos corresponde. Para que veamos que cada devolución, cuando le hacemos ese análisis y tomamos las medidas que tenemos que tomar, nosotros vamos a ir reduciendo las devoluciones del tribunal. Es lo que yo quería explicar. Bueno, yo creo que lo mejor es ir respondiendo así uno por uno, ¿no? A medida en que se... Bueno, Rolando, ciertamente cada vez que nos reunimos aquí o allá y con otros compañeros, este tema de la celeridad y la prontitud y los términos y tal, sale, ¿no? Y las otras cuestiones que has estado planteando. Una de las, con todo y lo que nos queda todavía de problemas y de demora, pero uno de los resultados... digamos más palpables, de más allá de los problemas que existen, la calidad que tiene la justicia penal en Cuba y la justicia judicial en general, en los términos en que se reducen los procesos. Es decir, el tiempo que se demora para concluir un proceso judicial, en este caso un proceso penal. Eso no tiene comparación, se lo puedo asegurar, con lo que ocurre en ningún lugar del mundo, aún con los problemas que tenemos. Yo, en los eventos que hemos tenido internacionales aquí, algunos de ustedes han participado, ya le preguntamos a homólogos y me dicen, no, ¿cuánto demora aún? No sé, en Argentina, en donde quiera, usted puede preguntar, en México, hay un problema serio de demora, pero increíble, del cual Cuba, realmente, les digo, compañeros, se asombran cuando nosotros le decimos... Ahora, nosotros tenemos que analizar los problemas cubanos a los cubanos, en lo interno no podemos ahora sentirnos satisfechos porque ya se pasan 3 años y medio para el primer juicio y aquí nosotros lo hacemos dentro de un año y tal, menos muchas veces, la mayoría de las veces menos. Pero igual, yo coincido con la idea de que todos tenemos que trabajar, porque uno de los elementos, yo he explicado aquí, que nosotros en los tribunales para medir nuestro... los resultados de calidad de nuestro propio trabajo, de los tribunales al interior, hemos definido 4 elementos
que determinan la calidad de los procesos judiciales y en particular del proceso penal, ¿no? De los cuatro elementos. El primero es la prontitud, cumplir los términos, hacerlo con toda la diligencia y la rapidez. Primero es porque la justicia demorada, tal cual estaba, y la cosa cuando se demora, el impacto, esto, lo otro, en fin, todo lo que se puede explicar, y tú has aludido, es importante. La justicia tiene que ser lo más pronta posible, porque si no se resiente de justicia. Una decisión correcta tomada, qué sé yo, cuatro años después que ocurrió, eso se, ya ahí hay un elemento en la respuesta penal que no está correcto, porque ha pasado mucho tiempo y con el tiempo pasaron muchas cosas. Entonces, uno es la celeridad, la prontitud, que nosotros lo medimos a partir del elemento para medir el cumplimiento de los términos, etcétera, como el otro elemento, para decir los cuatro y después retorno al de la celeridad, es el cumplimiento del debido proceso, de los procedimientos y con las garantías que están para acusado, para acusación, que se haga conforme a la ley, establece los procedimientos internos y las buenas prácticas, es decir, que se haga bien, porque usted puede hacerlo rápido, lo puede obtener una respuesta de eso, pero si no se cumplieron los presupuestos de qué debía hacerse en cada momento y se respetaron garantías, derechos y deberes de las partes, no está bien. El tercer elemento es el elemento de tomarle una decisión acertada, la decisión que corresponda, acertada, la decisión correcta en el caso, que tiene que ver en el caso de lo penal no solo con el elemento de, bueno, de culpabilidad y responsabilidad, sino luego después también con la adecuación de la pena, etcétera. Y el cuarto elemento sería que esa decisión se cumpla concretamente con todos los elementos que tiene en un plazo también razonable. Esos son los cuatro elementos. Nosotros, si uno de esos elementos falla, cualquiera de esos, nosotros decimos la actuación del tribunal, en lo que estoy hablando de la fase en que discurre un proceso judicial en los tribunales, no es correcta la calidad, se ha resentido la calidad. Esos cuatro elemento. Entonces, como dije, retomo, el elemento de la celeridad. Nosotros, ¿qué le decimos a los jueces y cuál es nuestro pensamiento al respecto? La celeridad y la prontitud y el cumplimiento de los términos es un principio importante, hay que velarlo, hay que fajarse por cumplirlo, etc. Pero, las complicaciones, las complejidades a veces de los casos, no puede ser, esa es la opinión nuestra. Es un error luchar por la celeridad en detrimento de la calidad del proceso investigativo, y vamos a hablar de eso, sobre todo de la calidad de la acumulación y la documentación de los elementos probatorios. Si usted se manda a correr y cumple en 15 días y que se lo, pero lo que manda es un churro, usted me perdona, pero usted comprometió la calidad. Por eso decimos, no puede ser una carrera loca contra el tiempo. Hay cosas que lo llevan, cada vez tenemos unos procesos complejos, por ahí llevan un tiempo. Ah, bueno, hay unos trámites a cumplir. Yo sé que nosotros lo tenemos, sé que la fiscalía lo tiene. Bueno, pues si te vas a pasar de eso, tienes que comunicarlo y pedir unas autorizaciones y tal. Pero sacrificar calidad de la prueba por prontitud es un error. Es un error y cuesta caro. No puede ser una carrera loca contra el tiempo. El tiempo que lleva. Y así se lo exigimos nosotros a los jueces. Yo, ahora en día reciente, uno de esos procesos de aquí de La Habana, de esos megacasos que hay, la sentencia es un macuto, es un libro de este tamaño. ¿Cuántas páginas fue, Marisela? Ciento y pico de páginas tiene la sentencia. ¿Qué término le da la ley a los jueces para, una vez terminado el juicio, redactar la sentencia? ¿Seis días? ¿Usted cree que en seis días se puede redactar? Y además con las exigencias que tenemos, que hay que decirlo todo, que hay que argumentar, que hay que qué sé yo. Bueno, nosotros dijimos, bueno, se llevó un mes y pico lo del juez para hacer esa sentencia. Además le tuvimos que decir, oye, salte de esto y dedícate a eso. Yo creo que, bueno, pues un caso extremo, ¿no? Este es un caso extremo, pero igual están los casos que no son tan extremos, pero que llevan un tiempo. Nosotros, yo creo que ahora también hablar de calidad sin prontitud también es un error. Entonces, ¿cuál es el término adecuado
para resolver un caso, para concluir un trámite, para un proceso, para cuál es el tiempo adecuado en celeridad y para que se cumpla este presupuesto, es el necesario. ¿Y cuál es el necesario? Bueno, depende del caso que tienes delante. Y claro, como tiene que haber un parámetro, si tú lo puedes hacer en los términos que la ley fija, bueno, pues ese es el que si puede ser ahí. Pero si no puede, tienes que rebasar, porque la vida es más rica y las complejidades. No podemos hablar de un incremento en la complejidad de los casos que estamos investigando por muchas razones, que todo el mundo coincide en que hoy son mucho más complejos que un tiempo atrás. Modificaciones que se introduzcan en la ley de procedimiento, hay que ampliar los términos, porque lo que están en la ley hoy vigente están concebidos por un escenario que no es el actual. Eso lo están planteando masivamente los jueces, así, Maricela, ¿no? Y eso es algo que nosotros tendremos. 6 días no parece ya objetivo, porque además no es que tú hagas un juicio y tengas 6 días, te vas para tu casa o vas para tu oficina a hacer, ¿no? Haz un juicio y el otro, y haz una apertura y eso, igual lo mismo le pasa al fiscal, lo mismo le pasa. Es decir, que es una maquinaria, no son. Entonces digo, no, oye, 6 días no alcanza. No es objetivo. No es objetivo. Y tú no puedes, por un tema, sacrificar, es una complejidad el proceso. Miren, compañero, es un delito grave, con las complejidades de acumular la prueba, de demostrarla, de qué sé yo, cuando es imposible que tú... Bueno, sería muy bueno que a la semana tú te estés dando para que el barrio vea que hubo una respuesta. Y lo, no, no, pero eso es imposible, compañero. Lleva todo, todos sabemos. Eso es imposible, no vayas a sacrificar una cosa por la otra. Nosotros realmente... La gente no nos cree cuando nosotros decimos que en la mayoría de los casos, incluso de delitos graves, en la mayoría de los casos, la fase judicial con todo y segunda instancia, el tiempo que pasan en los tribunales, es un caso de los graves, incluso no pasa de un año, incluso con la sentencia suprema. Aprovecho para decir que en este tema hablaba de la prisión provisional y la que digo, en el tribunal, aquí está, yo los traje para eso. Los casos con acusados en prisión provisional, como regla absoluta, desde que entran al Supremo a que salen, no transcurren 3 meses, menos de 90 días. Incluso está por los 64, dime cuánto está, por dónde lo dejaste. Nosotros lo dejamos en 60 días, porque a ver, en el caso de los presos tenemos la prioridad de hacerlo en 30 días. A veces, como ha aumentado la prisión provisional, como los delitos más complejos, al bajar la competencia del 310, muchos de los asuntos, más del 60% que se reciben hoy en el Tribunal Supremo, los acusados se encuentran en prisión provisional. Eso significa que es mayor número también del turnado de los jueces, que no es inferior a 40 asuntos por juez. Al mes. Eso significa que tienen un incremento. Pero se traza en 30, 60 días, es lo que está trazando. Y además el presidente ha dispuesto, por un acuerdo circular del Consejo de Gobierno, que si un asunto en prisión provisional va a rebasar los 90 días, hay que pedirle una prórroga al presidente para que autorice que ese asunto se puede pasar de los 90 días. Este caso, supongo que está diciendo el compañero de Santi Espíritu, debe hacer, me llama la atención que dice que lo hicieron en 45 días, No debe ser de los más complejos, pero ese tipo de asuntos se hace. Si no es de los más complejos, son de los asuntos que más rápido salen en el Tribunal Supremo. Los asuntos que a veces demoran un poco más, que rebasan los 60 días o de los 30 días, son los asuntos estos de muchos acusados, muchos abogados, que es realmente con muchos recursos que hay que prestarle atención. Y hay que darle más término a resolver. Hay que darle más tiempo para resolverlo. Pero ustedes oyeron el datico, porque aquí todos estamos atribulados. Mire para el cuartico al lado, como se dice por ahí, porque se alquila también. ¿Ustedes oyeron cuál es el promedio de asuntos que resuelve un juez del Supremo al mes? En Cuba, entre 40 y 50 asuntos en estos tiempos al mes, que tiene que poner sentencia. Y yo debo decir otro dato, no es para regodearnos, ni para darnos. Cada año, más del 90% de los asuntos que reciben los tribunales quedan resueltos. También el caso de demora injustificada, cuando yo hablo así, no podemos, hay casos que se demoran, ¿no? Cuando él decía este Santo Espíritu, a lo mejor la demora, estamos aquí, ahora es imposible saber, a lo mejor la demora fue la demora en elevarlo de allá del tribunal provincial acá, y eso determinó, ahora de aquí es
No le puedo contestar, no sé. A lo mejor es otro tipo, porque, pero en fin, si discurrió, compañero, dentro de un año natural de que se incoé el expediente y se presentó el expediente a la fase, ese es un término, es un delito complicado y qué sé yo, un término prudencial. La gente quisiera una respuesta inmediata, pero lo quiero una respuesta inmediata en todo. Entonces este tema, yo lo digo, tiene que haber prontitud, pero no podemos poner a pelear, a colisionar la agilidad en la tramitación de los casos con la calidad del elemento probatorio. No podemos. Es un error. Hay que usted dice, yo me demoro porque si no, bueno, pues tú puedes correr y puedes estar muy contento. Yo, todos mis expedientes yo los tramité y los elevé en 15 días, desde que abrí el expediente a que lo temé, los elevé al tribunal en 15 días, pero después entonces, no, pero me devolvieron el 80% o después absorbieron el caso. Voy a dar otro dato interesante, que aquí pasa como respirar, la gente no sabe cuál es el porciento de absuelto que tenemos en los tribunales en Cuba, en los procesos penales. Está oscilando entre 6 y el 8% de absolución. ¿Qué quiere decir eso? Al final hubo un resultado. Ahí si tú dices, oye, pero hay un 20 y pico % de devoluciones, compañero, eso contribuye a que disminuya, porque, a ver, nosotros pudiéramos quitarle el estrés de las devoluciones y de todo este problema a todo el mundo, a los instructores, a los fiscales, nosotros lo pudiéramos, no devolvemos. Ustedes verán cómo sube ese indicador de las absoluciones. Tranquilo, y ya, tranquilo, que nadie le mida a nadie porque le devolvieron, que nada, todo el mundo tranquilo, qué bueno está esto, y que qué sé yo. No, para tener ese índice, que es bueno, que eso es salud para la justicia. El día que digamos el 100, 0 absoluciones, entonces vamos a ser muy sospechosos. Ese índice, compañero, entre el 6 y el 8% de absoluciones. Porque se asegura. Yo estoy de acuerdo, hay que ver las cosas de la calidad, hay que verlo integralmente. Tú no lo puedes ver fuera, hay que verlo integralmente. Es un elemento, bueno, de que más allá de todos los problemas que tenemos, todo que lleva llevando, hay un elemento de evidentemente ha habido una respuesta, porque estaríamos hablando de no sé. Y nosotros a los jueces, por cierto, no le medimos como un indicador negativo si hay una solución. Ni muy, una época hace muchos años que no sé, que se cuestionaba un poco, oye, ¿por qué absorbiste? Absorbiste a tu absuelva, que no hay prueba, es lo que toca, es absuelto y es absuelto. Y es lo que debo decir, que eso es, se produce como resultado natural. Nosotros decimos, quiere decir que en general, más allá de todas las disfunciones que hay, yo creo que en la imputación hay un resultado. Hay una parte que no sale bien, en fin, con la demás cosa. Pero yo creo que eso es básico. Nosotros, en términos generales, va. Ahora, hay los lugares donde se demora. Nosotros tenemos un sistema, igual que ustedes, de inspección interna, de control interno en los tribunales. Y vamos por ahí, usted lo conoce. Un equipo de compañeros a revisar cómo está y qué está atrasado. Y de vez en cuando detectamos demoras en los tribunales. Eso no es lo que predomina, pero se demoraron más de la cuenta. Algunos se les pasó, sé que se entretuvieron, todos tenemos ese tipo de problemas con algún que otro compañero de los que trabajan en las instituciones nuestras. Pero eso es lo que pienso. No puede ser la celeridad como un atributo, como un componente importante de la calidad de la justicia. No puede ser una carrera loca contra ti. No puede ponerse a pelear prontitud contra calidad de la prueba, que es lo que determina. Otra cosa es que tú estés dormido. Y los términos que están previstos hay que revisarlos permanentemente en relación a la... Bueno, ahora vendrá la modificación, habrá que ver. Igual que los jueces están pidiendo, oye, 6 días para la sentencia, ya está difícil. No solo aquí en el Supremo, en la instancia, 6 días está difícil, porque tiene la apertura, tiene esto, está difícil 6 días cumplirlo. Bueno, en la ley nosotros tendremos que a lo mejor pensar en otro término ahora. No es de cuando teníamos muchos menos casos y de mucho menos complejidad que hoy. Bueno, a lo mejor tendrá que la fiscalía analizar lo suyo y en la ley reflejarlos en su día, tal cual se requieran. Tendremos que hacer ese análisis cuando lo veamos. Esto en cuanto al tema de la celeridad, no sé después, Rolando, si hay algo sobre esto y lo que tú planteaste y los demás compañeros, si les parece... Totalmente de acuerdo. Lo que la pregunta que yo le hacía
era que si se está pensando en adoptar alguna respuesta a nivel de provincia de algunos asuntos, quizá sí, para... Sí, en la ley nosotros, a ver, bueno, hay que ver, saben que hay unos proyectos que hemos venido trabajando de la ley de procedimiento y que hay unos cambios que entrañan. En eso nosotros tenemos unas ideas todavía, a ver, aunque hay un proyecto elaborado hace algunos años, ahora hay unas, pasaron 3 o 4 años de que hicimos aquel proyecto y ahora hay unas necesidades sobrevinientes que implican que a eso que concebimos hace 3 o 4 años le vamos a tener que introducir algunos cambios ya. En el caso nuestro, estamos pensando en algunas cosas. Adelanto, en temas de competencia, a lo mejor volvemos, en temas de otros temas, no me gustaría aquí empezar a improvisar cosas que no hemos... colegiado y en esa colegiación participan ustedes también, nosotros no es que lo estemos haciendo 4 gente aquí detrás de un buró, entre todos tenemos que construir qué es lo racional, qué es lo que toca en las actuales circunstancias y en las circunstancias perpetuas. Sí estamos pensando, la respuesta es que sí estamos pensando en algunas cosas y creo que, bueno, mire, esta misma reunión nos retroalimenta, entre todos tenemos que producir cuáles son los requerimientos del proceso penal, del procesamiento penal cubano en las actuales y futuras inmediatas circunstancias, que no son, la ley de procedimiento tiene ya 40 años, qué sé yo, con modificaciones recientes. Mira qué problema resolvió el decreto ley 310, bajando la competencia, de eso ni nos acordamos. Porque ya está ahí, ya llegó, pero ¿qué problema significó eso? Resolvió ese de bajar la competencia a los tribunales municipales. Bueno, habrá que ver. Ahora también, con los cambios que se avizoran en el proyecto de constitución, habrá que ver porque habrá cambios en lo estructural y lo funcional de los tribunales y eso nos llevará, aprovecho para decirlo aquí, a mover algunos esquemas y sistemas de trabajo a todos, un poquito, pero lo vamos a tratar y además primero lo vamos a concebir de conjunto y segundo lo vamos a tratar de producir entre todos de manera que no colisionen ahí, pero nadie crea que todo se va a quedar tranquilo después de eso, ¿entiendes? Nada, la constitución va a estremecer, bueno, estamos en el ámbito nuestro, va a estremecer muchos ámbitos del país, pero uno de los que va a estremecer es estructura y funcionamiento judicial. Entonces habrá que prepararse para eso. Bueno, y aquí estamos hablando, bueno, un detalle. Si se decide lo del abogado antes, ¿cómo va a ser eso? Ya eso te marca a ti unos ritmos, unas cosas. Los abogados interviniendo en esa fase, aprovecho para decir, una de las incidencias que tienes es que demora, porque te empiezan a plantear cuestiones y cosas, y entonces tú llevabas un ritmo que antes el dominio lo teníamos nosotros, y esto yo, pero ahora te le van poniendo cosas y eso va a significar una ralentización de los términos de la investigación y de la exportación y de la, porque uno lo ve muy fácil, bueno, está bien, para que diga no, van a empezar, así es como es en el mundo. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos eso a la cubana, ¿eh? Porque si no va a ser caos a la cubana, pero va a impactar y así vamos a tener muchos cambios. Parece que va a ser desde el inicio. Lo adelante. ¿Entiendes? Sí, hay mucha presión para que sea, ha habido mucha opinión popular, en el sentido popular, sí, de que sea desde el principio. Sí, puede ser. De la devolución yo creo que ya he hablado bastante, compañero, otra vez aquí he hablado. Ya les he dicho, hay una parte de la devolución que hay que verla como un anticipo de opinión del tribunal, está dando una señal que tiene que ver con su convicción. Está anticipándose, hay que empezarlo a ver así, no se puede ver, entonces tiene que ver, oye, me está dando una señal, a lo mejor yo no coincido, a veces nos ponemos bravos, ¿para qué me está mandando? Digo, oye, te está mandando porque le hace falta a él, que es el que tiene que tomar la decisión, viejo. Permiso, me deja. Entonces, muy importante, yo creo que de eso ya lo hablamos y el tema calidad. Hay alguien por ahí que no vio, por favor. La presente, Danaúl. Ana Julia de la técnica criminalística, yo creo que está muy en consonancia lo que acabamos de oír ahora
en relación con la prueba, con lo que hemos venido hablando en momentos anteriores en este propio evento, en relación con la aplicación y las potencialidades de uso de la técnica criminalística. Y creo que me siento obligada a hacer una reflexión en cuanto a que hoy nosotros estamos en un momento, creo, de desarrollo con todas las limitaciones que en el orden material tiene el país, por supuesto tiene la criminalística. Hoy la criminalística es capaz de dar un número de respuestas más allá de los elementos tradicionales, respuestas que por supuesto están asociadas a la prueba necesaria para el delito. Sin embargo, hoy también nos damos cuenta que todavía transitamos por caminos en los que a determinados hechos no se convoca la participación de la criminalística. Y no se convoca no solo al momento de la inspección, digamos, del lugar del hecho, sino que en todo este proceso investigativo se adolece de la convocatoria de la criminalística, y creo que está en consonancia con lo que acabamos de oír ahora. Nosotros tenemos también otra reflexión que queríamos hacer, es que hemos venido en esta misma sala, en este mismo contexto, hemos hablado de la necesidad de apreciar las determinaciones periciales que realizan los peritos, que aun cuando en determinados momentos no se pudieran obtener elementos criminalísticos para realizar una peritación completa, sí servirían y formarían parte de esa convicción que es necesaria encontrar en los jueces para la prueba del delito. O sea, mi intervención va dirigida a eso. Primero, que hay una necesidad evidente de conocer, divulgar y cada uno de nosotros concientizar hasta dónde puede la técnica criminalística cubana dar una respuesta a las diferentes interrogantes que nos plantea la investigación del delito. Hoy, por ejemplo, el presidente hablaba de que existe en el mundo la pericia somatoscópica y la pericia a partir, y en Cuba existe, y nosotros realizamos esos peritajes y quizás no lo utilizamos lo suficiente, y nos llamamos una y mil veces la reflexión desde el punto de vista hacia lo interno en la criminalística. Hoy, por ejemplo, el delito de hurto y sacrificio del ganado mayor en Cuba, como en casi todos los delitos, tiene una importancia la utilización de tecnologías de la informática y las comunicaciones, y nosotros no peritamos en eso muchos elementos porque realmente a veces un poco no logramos la integración necesaria para después obtener la prueba que se nos está pidiendo y que además cada día va a ser superior en relación con las exigencias que la ley y las nuevas normativas están teniendo. O sea, mi reflexión va dirigida en estas dos direcciones: el conocimiento y la necesaria convocatoria, que estamos claros que es imposible que en todo y cada uno de los procesos investigativos estemos presentes. Pero hoy nosotros no asistimos, o sea, nosotros nacionalmente participamos en la investigación de aproximadamente el 50% del delito que investiga el país. Y creo que es necesario hacer esta reflexión para todos en aras de lograr mejores resultados. Es muy interesante. Muy interesante esto, yo creo que hay que pensar en eso. A mí se me ocurría aquí relacionar a veces la no utilización de algunos elementos de la técnica criminalística con el tema también de los tiempos y de que, y la evolución. Hay que asegurar, y hay que, es lo que yo digo, esa confrontación entre celeridad y calidad del material probatorio, esa ecuación hay que resolverla y resolverla bien. Esa ecuación, yo digo, bueno, yo mandaría, pero de que venga el laboratorio, estos son 10 días más, yo quiero entregar esto. Yo digo, hay que pensar, es que a veces encontrar el justo medio es muy difícil, compañero, y es de cuestión concreta, pero hay que encontrarlo, yo creo que sí. Hay hablado, la prueba es lo fundamental, todo lo que se haga, yo vuelvo al inicio de mi intervención hoy atrás, hay que hacerlo para llevar pruebas suficientes que permita generar la certeza y la convicción en el juzgador. Eso es lo esencial. Lo demás tiene que ir acompañado por eso. Y cuál es, a veces hemos hablado, prueba mínima, ¿se acuerdan de eso? No, cuando hay, no, la prueba mínima, no, no.
La prueba no es ni mínima, ni máxima, ni que la prueba la que lleva. Es la que lleva el caso. Esa es la prueba que hace falta. Si mínima, porque está fragante, y oye, lo vieron ahí, está firmado, esa es, es una sola que dejó. Bueno, si lleva un poco de más, porque bueno, pues más, entonces. Y yo creo que sí que es válida su reflexión. Hay que aprovechar las técnicas cuando lo lleva, hay que analizar el caso. Correcto. Venga, a ver, hagan preguntas concretas en aras del tiempo, porque tampoco vaya, tenemos que tener un límite aquí. No, porque hagan la pregunta, yo sé que a la gente le gusta reflexionar, pero hagan la pregunta. Si hay bastante duda, hay bastante cosa, pero pregunten. A ver. Teniente Coronel José Vega, segundo jefe del Distrito 1. Presidente, quisiera pedirle su reflexión en dos temas particulares. Uno relacionado, en dos temas... El problema es que todo tira de dos en tres. Sí. Son sencillos. Uno es hacia los técnicos, o sea, sobre una figura directiva, que es el proxenetismo, algo que nos viene afectando. Y el otro está relacionado con el cumplimiento de la sanción, o sea, la parte administrativa, la sanción y luego el registro de sancionados, que hay dificultades en el tema. En la primera de las interrogantes que quería plantear, o sea, la modalidad del proxenetismo, tanto en la figura del transportista, el casero, hoy, obviamente, ellos vienen modificando su actuar para buscar la manera de evadir el accionar nuestro. Y hay algunas normas legales que han venido quizás condicionando que eso de alguna manera se haga y pase desapercibido por los sistemas de control. Me refiero al casero que tiene su licencia y paga su impuesto por la actividad que desarrolla. Es un poco polémico cuando esta investigación se apertura en un sujeto que tiene su licencia, recibe a diario o con frecuencia una muchacha que se viene dedicando a la prostitución y la registra, paga el impuesto por la temática, pero entonces viene afectando en la comunidad todas aquellas personas que perciben la modalidad esta, que concurre al lugar con diferentes sujetos, pero obviamente con el propósito de ejercer su actividad. Y entonces el sistema un poco que lo va evaluando como que esta conducta, la del casero, pudieran haber otras que obviamente sí clasifican. Pero hay resistencia, digamos, en alguna interpretación de jueces, de llevar esa figura del casero como uno de los entes que incurre como autor del delito de proxenetismo, a partir de que su actividad está recogida por ley y él paga un impuesto por ello. Yo quisiera, si no es posible, bueno, porque es un tema bastante polémico y nos afecta bastante, el territorio de Habana Vieja, Santa Habana Plaza, con frecuencia se nos da. Y la segunda interrogante está relacionada con la dificultad que hoy venimos presentando en el tema de, o sea, un uso irracional de pedir al tribunal certificaciones de sentencia, motivado porque el registro de sancionales está explicando que no reciben en la ficha que el tribunal le envía el cumplimiento de la sentencia. Si el hombre que nosotros tenemos bajo un proceso y asegurado una medida cautelar, en el momento de la detención o en el momento de la comisión del hecho que estamos investigando, debía estar cumpliendo una sanción, es un problema. Muchas gracias. Bueno, a ver, breve también para aprovechar el tiempo. A ver, nada impide que un casero sea encontrado responsable y en calidad de autor de un delito proxenetista. Eso es lo que hay que demostrarle, cuál es su nivel de implicación. Es una de las, porque luego después entramos, no, a ver, la sociedad no está demostrada, fue una ocasión, esa es su pareja, no sé qué, o sea, hay que demostrarle, hay que demostrar los elementos de la. Aquí no hay que dar una clase de los diferentes tipos de participación en el delito. Hay que demostrarle una implicación directa en el hecho, pero si puede ser proxeneta. Y yo, si alguien demuestra que un casero se está dedicando, a lo mejor en una. Muchas veces lo que dice es ocasional, y entonces en eso el juez se queda si es ocasional. Pero si tú hay una dedicación, tiene montado un esquema y se le demuestra al tribunal que tiene montado un esquema en eso, o un taxista, o un todo que participe y promueve. La figura delictiva lo describe muy bien, quiénes son los responsables. Y yo, a ver, lo que dejo es que al caso concreto, qué fue lo que se demostró, qué no se demostró, y que habría que ver un poco, pero
La pregunta la responde. Sí, a ver, yo digo aquí responsablemente. Sí puede haber un supuesto si casero, se demuestre que en su condición de casero es esa es su manera de participar como autor, como directo en delito procedente. Y un taxista y un no sé qué más, de todo eso se va sofisticando. Y todo el que participe y que se lucre con eso, y sobre todo que tenga una habitualidad o que tenga que lo demuestre, no tengo la menor duda de que es así. Es lo que, fíjate, no vacilo, estoy viendo aquí mis colegas, es así. Lo que hay que probarlo. El caso concreto, no estoy diciendo una vez lo hizo, no sabemos, espérate, hay que ver quién, cómo, en qué caso. En fin, eso es lo de la primera pregunta. Lo otro es el tema de las, siempre lo tratamos aquí, de las certificaciones. Tenemos una dificultad en el país, el registro de sancionados no funciona con la... Esa es una de las tareas que tiene el ministro de Justicia, que ha venido aquí ahora y que sabe, está consciente de que eso hay que ponerle en orden, porque ese es el estado natural para nosotros certificarla. Ante la falencia, la falta de que eso tiene, hemos tenido que acudir con más asiduidad, no es que no, al tema de solicitar certificaciones. Pero compañeros, hay lugares, siempre digo lo mismo aquí, porque esa es una pregunta en reiteración. Hay reincidencia. Hay más de 8.000 solicitudes. En eso, hay esos 8.000. Nos hemos convertido, tenemos que abrir otro frente de trabajo en algunos tribunales más que en otros. Yo recuerdo aquí esta pregunta, nos lo hicieron en una ocasión en relación con Holguín y sobre todo cuando hay que ir a otra provincia y que no. Hay provincias que eso es lo más grande del mundo. 8.000 certificaciones, entonces el tiempo, porque realmente los esquemas de trabajo no están diseñados para que nosotros seamos como una especie de registro con asiduidad. Ahora, ¿qué decimos siempre aquí? El caso que es indispensable. Nosotros tenemos que ir a las coordinadas, ir a las fortalezas que tenemos y a las relaciones que tenemos para obtenerlo con cierta prontitud, de ir discriminando ahí. Otros tendrán que esperar y habrá que seguirlo pidiendo cuando hace falta. Hay que tomar en cuenta cuando lo necesita. Ahí demora un poco más, volvemos al tema de los términos, ¿entiendes? Cuando yo lo tengo, como es, no se puede pensar en los tribunales que no están diseñados para dar un servicio inmediato de certificaciones de sentencia en esa magnitud. No están diseñados. Habrá que empezar un día, bueno, tenemos que convertir los tribunales también en una especie de oficina de registradores y de ofrecer ese servicio, es lo que ha pasado. ¿Cómo escaparnos? Creo que las coordinaciones ahí son importantes. Cuando las hacemos salen las cosas bien, cuando no, me parece que por ahí va el tema. Ahora, hay una conciencia, lo digo porque lo hemos conversado, además, fue de aquí para allí, él sabe este tema, aquí mismo ha estado con ustedes en alguna que otra ocasión, él sabe que este es un tema que el registro central de sancionados tiene que automatizarse, tiene que ser objetivo. Allí han habido dificultades, han habido determinadas dificultades. Eso es lo que puedo decir de la certificación. Teniente Coronel Valenciano, segundo jefe de la Dirección de Criminalística. Ahí el tema mío, cuando usted hablaba y yo reflexionaba con relación a cuando participa el instructor en la vista oral, realmente ahí, y yo me ponía entonces en el tema de nosotros, los peritos, que en ocasiones, yo diría que en un 95% de las veces que el perito es citado a la vista oral, realmente es para preguntarle que si él ratifica lo que puso en su informe. Y yo pienso que hoy, con todo esto que estamos viendo, con todo el desarrollo que está llevando el país y demás, además con todo lo que hoy la criminalística cuenta, como lo mencionaba la compañera que me antecedió, realmente nosotros tenemos que explotar más esto. Incluso crear las condiciones en los tribunales para poder incluso proyectar, porque se dice que una cosa vista vale más que 100 oídas. Y realmente nosotros por ahí tenemos que irnos, porque es una fortaleza que tenemos. Y podemos, porque se han hecho, no digo que no, porque cuando hablo de esto hay casos que podemos poner ejemplo aquí, de casos realmente graves y que se han mostrado estas cosas en los tribunales. Pero nosotros, yo creo que a otras instancias,
como las provinciales. Incluso algún hecho en el municipio podemos también tener este tipo de poder demostrar con estas cosas y explotar un poco más la exploración al perito en función de esclarecer, en función de esto mismo que usted planteaba, de la prueba como tal, porque estamos hablando cosas objetivas, cosas concretas, cosas que podemos decir, mira, esto es esto y esto no es lo otro, no es lo otro. Incluso hasta cosas negativas que podía pasar en el propio proceso con los propios elementos probatorios, o sea, con los propios cuestiones que podamos tener desde el punto de vista material, que aún y cuando son negativas esclarecieran un grupo de cosas que pudieran encaminar a lo que usted dice, que al final, bueno, lo que la impartición de la justicia en este caso es lo que va a determinar el juez. Y yo creo que por ahí debemos hacerlo. Otra de las cuestiones que yo me quería referir es el tema de las huellas. Mire, hoy tenemos un sistema de las huellas dérmicas, o sea, en este caso el CUAFI, que nos permite cuando hay una huella en el lugar del hecho levantarla y poderla tirar en el sistema. Y bueno, hay un gran porciento de esto que tenemos positividad. Pero bien, estas cosas, y con el propio desarrollo de la sociedad, porque estamos inmersos en este gran globo, ¿no? Yo pensaba, hay cuestiones, por ejemplo, que un poco que menospreciamos. Estoy hablando específicamente de la huella de olor, por ejemplo. Un poco que desestimada por cuestiones que, bueno, que datan en unas cuantas cosas. Pero yo le digo que hoy nosotros esa huella olorosa tenemos que defenderla. Porque realmente usted si hay una huella que no se puede mascarar, es la huella olorosa. Usted puede ponerse guante y usted no deja huella dérmica en el lugar del hecho. Usted se rasura total completo y usted no deja un pelo en el lugar del hecho. Pero sin embargo, su olor lo está despidiendo y eso no hay manera de cómo enmascarar eso. Y yo pienso que por ahí nosotros tenemos que ir ya a vista futuro, me estoy refiriendo, ir viendo cómo nosotros le damos el peso que debe tener esta huella. Igual que lo que usted decía, el tema de la parte facial, del rostro. Ahí, bueno, nosotros estamos trabajando en función del enrolamiento y un grupo de cosas que estamos trabajando ahí para enrolar, o sea, la huella dérmica con el retrato hablado, con un grupo de cosas. Pero esto de la parte del rostro hay que darle importancia. Usted pone un ejemplo de España, nosotros podemos poner ejemplo incluso de China, donde China, en China prácticamente donde quiera que usted va hay una cámara y ellos le dan un valor tremendo a esa prueba. O sea, cuando usted hace el peritaje y que dice, si esa persona que está en la cámara, incluso mejorando las imágenes, un grupo de cosas, si corresponde a esta que nosotros tenemos. Y en eso también yo pienso que tenemos que irnos perfilando y tenemos que irnos buscando con vista a futuro. Correcto. Correcto. Oye, a mí me parece importante eso que ha dicho y coincido con lo que has planteado. A ver, se concatenan aquí los temas. Hacer ir un perito al tribunal únicamente a decir así que ratifica, a mí me parece que no es que ratifica. Habrá algún caso muy que tú lo tienes que llevar por un tema, por si acaso, ¿no? En dependencia de lo que va pasando en el juicio, pero me parece que no debe ser lo más frecuente. Hay que pedirle la razón de ciencia, que explique. Yo creo que eso es una dificultad y hay que llevárselo. Está claro que eso en el debate del juicio es una tarea que yo creo que el fiscal tiene que explotar porque trabaja, sobre todo cuando procede. ¿Entiendes? Aquí lo que no podemos es cuando no llegue. Y hay que ahondar y es porque eso es lo que va fabricando ese elemento de certeza y de convicción de todas las pruebas, de todos los tipos de técnicas criminalísticas que hay. Yo realmente en el tema, me parece que lo que ha pasado es eso también. Si no se produce en el debate una profundización allí cuando hace falta, en cómo es la técnica, más allá de la preparación, porque a ver, los jueces nuestros, algo que hemos pedido y que yo vuelvo a insistir aquí y que lo vamos a orientar una vez más, por eso estamos a los compañeros, es que hay que darle una preparación previa en determinado momento sobre técnicas criminalísticas a los jueces. Hay que concertarte, hay que aprovechar esa fortaleza que tenemos para hablarle una vez más de las distintas técnicas criminalísticas que han venido incorporándose y de las que ya tenemos, como este elemento que has dicho de la huella de olor, porque en el tiempo ha ido transitando también. No es lo mismo la odorología hoy que hace 10 años. Hay cosas, la técnica, hay que explicarse. Pero sobre todo, con independencia de que se haga esa preparación, a mí me parece, no estoy convencido, de que en el caso concreto en que haga falta y que ese es el elemento que puede partir el agua, ahí determinar la convicción del juez, ahí hay que profundizar en el juicio oral,
en la prueba, y el perito que vaya, igual que dijo ahorita el instructor y qué sé yo, el perito que vaya y preguntarle, bueno, ¿y cómo es? ¿Y cuál es la sabiduría acumulada y la ciencia acumulada y el nivel de efectividad de este tipo de... Hay que decírselo. Y la otra cuestión, compañero, que estamos aquí, porque hay las cuestiones puntuales, ¿no? Si en tal lugar, en tal tribunal, con asiduidad, se produce un tipo, nosotros tenemos que saberlo, y hay las vías para saberlo para nosotros interactuar, porque a veces generalizar a partir de algo que está ocurriendo y que puede tener hasta una dificultad por nosotros es complicado. Oye, y eso nos tiene que llegar por alguna vía. Si no aprovechamos la fortaleza que Cuba tiene, la integración, lo que justifica que aquí estemos nosotros hoy, y no solo en esto, sino un día para, bueno, cuando, oye, me parece que en el tribunal tal, en la sala tal, no le están prestando, nosotros llamamos un poquito la atención, oye, ¿qué está pasando? Hay que verlo en el caso concreto. Pero yo coincido, y hay que sacarle mayor provecho. Y sobre todo tenemos que concentrarnos, como dije ya, en el tema del juicio. Sí, por eso. A ver, por lo menos la experiencia que tengo como juez de instancia y como juez también en casación, los jueces sí le dan valor a la prueba de olor. Lo que pasa es que en muchas ocasiones se incumple la metodología de la prueba de olor. Si no queda claro quién levantó esa huella de olor, en qué condiciones, cuando el acusado dice que él no se prestó, a ponerse el paño. No queda a veces la cadena, es decir, esa guarda y custodia, es decir, cuando llegó al laboratorio. Es decir, eso es lo que está pasando hoy. Cuando la prueba de olor se ha rechazado es porque el mismo perito que ha venido al acto de juicio oral ha dicho que ciertamente fueron vulneradas la propia metodología que está establecida. Y lo otro es que la prueba de olor por sí sola no puede ser prueba, porque el olor puede estar en un lugar donde la persona permanentemente ha entrado ahí por determinadas razones injustificadas. Entonces, ahí entra la labor del instructor, que tiene que, junto a esa prueba de olor, demostrar las otras circunstancias. Si uno es una persona que no ha tenido que entrar ahí, porque ni por condiciones de trabajo, ni vive en el lugar, ni tiene que pasar, eso lo tiene que acreditar, porque si se demuestra eso y hay una huella de olor que fue levantada con todo el procedimiento, cumpliendo toda la metodología, el tribunal sí le da un valor. Si cuando nosotros en los casos de revisión que se han presentado, incluso al Tribunal Supremo y en casación, cuando estamos revisando, muchos de los asuntos se resuelven con la huella de olor cuando están todas las condiciones y se demuestra que esa persona no tenía por qué estar a entrar a la caja fuerte. Si es un trabajador que trabaja allí, hay una huella y usted no demuestra más nada, ningún otro elemento circunstancial, no puede dar directamente que el resultado indica que fue esa persona que sustrajo el dinero, si él trabaja en esa caja fuerte y no más, ¿me entiende? Si por eso es que en los elementos probatorios siempre tienen que tener en cuenta el cumplimiento, en el caso de las periciales, de todas las metodologías, en los procesos, ahorita cuando hablaba la otra compañera, igual a veces la prueba pericial tiene que ver, y eso es la parte ya del instructor también, cuando se levantan esas huellas, los indicios, los vestigios, la cadena de guardia y cuidado y custodia de eso, la protección, el embalaje, la identificación correcta, porque si usted no logra esos elementos desde el primer momento, cuando llega al final no hay garantía que lo que fue peritado es lo que fue encontrado. O sea, ya no le da la certeza que tiene la prueba pericial por esa cientificidad que tiene. ¿Me entiendes? Por eso es que esos son elementos que no puede descuidar la instrucción, y es lo que realmente ha pasado. Es decir, en estos años de experiencia, lo que vamos viendo en los procesos, que ante esa falencia, después usted no puede decir que el resultado se corresponde con lo que realmente fue levantado, porque se ha vulnerado toda la medida de protección y de guardia y cuidado y custodia de esos indicios hasta que llegó al laboratorio. Pero si se cumplió todo, evidentemente es una prueba con la que cuenta el tribunal y cuentan los jueces. Bueno, como la rueda de prensa, una más. Son las 11 menos 10, las 11, si no, no podemos abusar tampoco la presencia. La fiscalía tiene una intervención también, tiene su parte. Entonces, tampoco podemos tener los compañeros del tribunal aquí toda la mañana. Alguien más, una pregunta. Para reflexiones, pregunta. Jefe de instrucción de Matanza, la última.
Teniente Coronel Roberto, jefe de instrucción de matanza. Bueno, una ya me había respondido que habíamos tratado el tema de la certificación. Lo que quería preguntarle es el tema del controvertido delito de receptación y el delito previo en estos casos. Hoy algo de lo que nos está desangrando la economía es el tráfico, o sea, la utilización de productos para traficar y después la persona. Estamos hablando no de delitos que, o sea, productos que se comercialicen normalmente, estamos hablando de productos que incluso usted sabe que no se comercializa y está exigiendo un delito previo. Además de la persona diciendo que no tiene cómo justificarlo, que se lo compró a uno que no conoce. Sin embargo, hoy se lleva después por un delito de especulación, acaparamiento, y no por un delito de receptación. En este sentido, yo quisiera que usted nos esclareciera sobre esto. A ver, muy, muy, muy breve, hay que ver el caso concreto. Cuando se está pidiendo que tú demuestres totalmente cuál es el delito precedente, el delito previo, hay toda una gama de situaciones que pueden, porque una cosa es que tú veas el caso concreto, no sé si alguien se aparece ahí y le ocupan uranio aquí en Cuba ahora. Pudiera decirle, por ejemplo, 30 sacos de trigo, que no se comercializa, porque los subproductos de trigo se comercializa, pero el trigo no se comercializa nada. Ya, si eso se demuestra suficientemente en el tribunal, ahí hay elementos de culpabilidad, habría que ver, hay que demostrar eso que estás planteando. Hay que ver la tesis de defensa que argumentó el acusado, que dijo. ¿Me entiende? Que es muy importante porque puede decir, oye, es que en tal lugar y hay que destruir su coartada. Yo hablé aquí, la coartada de que tenga, o sea, la justificación que el acusado dé de por qué tiene, porque aquí, dicho como tú lo acabas de decir, yo digo, trigo no se comercializa. Si yo te cojo con trigo, ese viene de un delito. Eso es una verdad, pero como todas las verdades son relativas. Luego después te dicen, pero es que yo lo estaba trasladando, no sé qué, se le cayó, hay que destruirlo. ¿Se le cayó dónde? Hay cosas que son inverosímiles. Cuando he hablado de los jueces aquí, ahorita digo que la mayoría están conectados y eso, yo no dudo que haya alguien que te esté pidiendo que tú demuestres lo imposible. Yo creo mucho en el caso concreto y en cómo nosotros vamos allí y formamos la contradicción y llevamos los elementos de convicción. Ahorita se habló, por ejemplo, de los delitos en ocasión del ganado mayor y el ejemplo que ponían el compañero ahorita de que coge a alguien con una X cantidad de carne, de res o de quino. Una primera cosa, si paso mucho trabajo para introducirme, tratar de ver el sacrificio que qué sé yo, si tú vas con cantidad de carne de res que tú no justificas como eso, tiene que venir de un sacrificio legal. Y por tanto, hay una figura específica, ¿tú me entiendes? Previsto. ¿Cómo tú lo cortas? A lo mejor a ti te interesa. Espérate que yo tengo aquí, hay una secuencia de hechos de sacrificio. Espérate, no voy a actuar ahora en principio y voy a agotar las posibilidades de vincular de dónde vino, dónde fue el sacrificio. Hay que escoger, eso depende de... Hay que escoger. ¿Quieres una respuesta inmediata? Bueno, lo tienes, está en lo mínimo. ¿Quieres una investigación? Bueno, toma un poco de más tiempo. Se dijo aquí en relación con el tiempo, lo decía Rolando, me lleva más tiempo para determinar luego si hay una denuncia, si la hubo, lleva más tiempo. Depende. Pero la pregunta, cuando uno lo dice en teoría, si tú me dices, oye, trigo no se comercializa en Cuba, no se comercializa. Y te cojo con trigo y no hay una, porque a veces la gente las inventa en el aire. Que no puede ser una cosa inverosímil. No, mira, en tal lugar y luego tú vas, hay que ir allí a verificarlo. No, oye, es que hay un lugar donde está almacenado allí y allí lo están dando. Bueno, a lo mejor entonces, no, ahí hay que demostrar el delito previo, es lo que te digo. No siempre, mi respuesta para eso, y habría que verlo en el caso concreto, no siempre hay que demostrar en concreto el delito precedente. Me parece que es el sentido de la pregunta. No siempre. Hay veces que hay que darlo realmente porque se llevan, no siempre, pero en ocasiones la coartada, la tesis de defensa, la argumentación, la declaración que te está haciendo, tú tienes que ir allí. Muchos de los errores que hay en el tema de la prueba es que no se descartan los elementos de exculpabilidad que el propio acusado, imputado, está manejando.
su declaración hay que ir hoy. Está diciendo que él estaba ese día en casa de fulano de tal. Bueno, hay que eso, hay que irlo a verificar. Pues tú llegas al juicio y a eso no le tiraste. Ya te está introduciendo un elemento. Yo no estaba en el lugar del hecho el día, estaba en tal, en la coartada, lo que esté planteando. Hay que irle arriba también con elementos de prueba y para echarla por debajo, que fue lo que dije. Pero repito, la pregunta es: no en todos los casos hay que demostrar concretamente de dónde se lo robó, quién y si fue sancionado. El que se pronuncia así está pronunciándose mal. Hay que ver el caso concreto. Correcto. Hay que ver el caso concreto. Bueno, sí, espérate, cara, Marisela se ha acuñado. No, a ver, en esos casos, por ejemplo, de los delitos precedentes, a ver, trigo, vamos a saber el caso del trigo, a veces hay que ver el saco, es un saco de un establecimiento, eso se demuestra, mira, este tipo de saco entra en la producción tal, este es el tipo de saco que se utiliza en la ESA, es un saco sellado, eso mismo nos recuerda a los casos del azúcar. Ah, usted lo que usted dice, eso vino de tal lugar. Ah, si fue una apropiación indebida, si fue una malversación, si fue un... Eso usted no sabe, pero que fue un delito, porque salió de ahí, eso usted lo acredita y es un delito de receptación. Ah, si el acusado te dice, y logra demostrar que el trigo no se vende en ningún lugar, porque si el acusado dice, no se me ocurre, no sé si en la Colombofi los pájaros comen trigo, fíjense. Ah, viene de ahí, hay que demostrar que ahí no se vendió el trigo. No puede quedar vivo ahí un elemento de duda que digo, oye, es que vendieron, él dice en su declaración. No, esto me lo dio, oye, tú tienes que ir a eliminar esa posibilidad. Estamos de acuerdo con ustedes, estamos hablando de aquel caso que dice, se lo compré a uno que no conozco en un camión que pasó y me lo vendió. No, yo ya soy un verosímil, ya no lo conozco, no eso, yo no sé, ahí la subjetividad, es la subjetividad de los jueces, en mi opinión. Yo, a alguien que me diga, oye, no, un tipo que no conozco y me qué sé yo, para mí es suficiente. Siempre lo fue, lo sigue siendo ahora, siempre lo fue. Ah, a lo mejor para otro juez allí, depende del caso. A mí me gustaría ver la cuestión del caso concreto. Para mí es suficiente. Este invento, yo, no, me lo encontré, un tipo con un saco de carne de rey. No, iba yo, me encontré, pero sí, ahí no hay nada que... Nadie se encuentra. Oye, mira para tú. Y siempre trabajar en la comprobación del dicho. Eso sí es importante. Eso sí es vital. A veces decimos, no, eso no puede ser. No, demuestra que no puede ser. También hay que demostrar que no puede ser. Que ni lo vende, que no se lo encuentra. Esa es la idea. De acuerdo. No sé, presidente. No, ¿no? Y yo creo que. Bueno, yo sé que hay más preguntas. Aquí pudiéramos pasarlo. ¿Quién? Los tres días de reunión. Porque hay compañeros que tienen dudas por allá del delito de tránsito, otros que tenemos, pero el uso de la tecnología, ¿hasta dónde es el límite? O sea, en el tribunal, nosotros hemos hecho careos por videoconferencia, cosas. Algún día hablaremos hasta dónde es el límite de eso, hasta dónde es permisible. Pero bueno, para no... Nosotros tenemos que meter ciencia y técnica también, es decir, ahorita las capacidades. Ahí pasa por los dineros y las cosas, pero estamos trabajando en ese sentido. Y tener sistema de videoconferencia, ya está, en un caso que haga falta... Y el testigo, el perito, una situación esté en una provincia y la otra. Por ejemplo, lo más reciente que tengo es que la fiscalía tiene ya instalado un sistema de videoconferencia, en la que está en las sedes provinciales fiscales, así, ¿no? Pero si nosotros necesitamos que en un caso, eso no es para todos los días, pero en un caso que por videoconferencia se tome un testimonio. Una presentación. O una, que sé yo, una presentación. Se puede hacer. Lo hicimos con Francia, presentamos. Sí, se puede hacer. Y aspiramos a ir desarrollando las capacidades de la tecnología dentro de la sede judicial. Perfecto.